los astros en mis bestias pálidas. Espero que Aquila te esté tratando bien. Encantado de conocerte. Soy Elias Cartwright, alcalde de la ciudad de Aquila. Soy de los que no olvidan una cara, y no creo haber visto la tuya por aquí antes. Tengo por norma presentarme a todo aquel que pasa por nuestra fabulosa ciudad. Como decía el mismísimo fundador, no hay mejor punto de partida que una bienvenida calurosa y una sonrisa afable. El placer es todo mío. Como bien sabrás, en el colectivo Freestar hacemos mucho hincapié en la bondad y la generosidad humanas. Me gusta creer que eso nos distingue de nuestros vecinos de las Colonias Unidas. Esta ciudad no se cimenta sobre máquinas ni burocracia, sino sobre las personas. No me entrometo en tus motivos para venir. Eso es asunto tuyo y de nadie más. No obstante, te puedo presentar gustosamente los distritos del núcleo y el centro. ¿Qué día es? ¡Ay, leches! Se me había olvidado. Enviaré a Amira mi donación mensual de siempre. Esa muchacha es un ángel. Y con el proyecto de viviendas que quiere construir con Tate, algún día tal vez la extensión sea un recuerdo lejano. Luego hablaré con Amira. No pretendía causar problemas. Entre el atraco al banco frustrado y tu ayuda a la extensión, la ciudad te está agradecida. De corazón. El núcleo es el distrito más antiguo y representa al asentamiento original de tiempos de Solomon Co. Hoy moran en él los descendientes de aquellos colonos.
hogar, dulce hogar. Suerte de seguir haciendo negocios con Hopetech después de cómo me han recibido. Vine a ofrecerles negocios y oportunidades de empleo y prácticamente me escupieron en la cara. Pues eso pienso yo, claro. Ron Hope me trasladó a Aquila y estaba emocionado, ¿sabes? Podía ser mi oportunidad de oro. Pero necesitaba un lugar donde dormir. Así que compré una vivienda de lujo para mí y mi chica. Y madre mía, ni que hubiera arrasado con un cementerio sagrado. Oye, no fui yo el que vendió una valiosa mansión histórica. No es culpa mía. Por no hablar de la maldita inmobiliaria. Gracias por escucharme. Espero que pases un día mejor que el mío. ¿El qué? ¿De quién? Un momento. Hasanov. ¿No eran los dueños de esta mansión? Joder. Elias Cartwright. Ese tipo me la tiene jurada desde siempre. Mis créditos valen igual que los de cualquiera. Tengo una propuesta comercial. 10.000 créditos y te quito de encima el supuesto testamento. Nada de preguntas. Tienes cabeza. Si le dices a Elías o a quien pregunte que no has encontrado nada, te lo agradecería mucho. Así se vive con el yugo al cuello. Como el negocio siga así de bien, merecerá la pena lidiar con los capullos pretenciosos del núcleo. De lo de los... Ojalá mi abuelo siguiera entre nosotros. Lo que les pasó a los Hasanov nunca le pareció bien. ¡Ah, mierda! Perdón por el lenguaje. Sabía que era muy difícil. Bueno, te has jugado la vida y no podía dejar que te fueras con las manos vacías. Gracias.